El lunes, este próximo lunes estaríamos realizando una actividad solidaria acá en la Comisión Vecinal del Barrio Pampa, que va a consistir en pintar los diferentes salones de uso múltiple que contiene acá la Comisión Vecinal. Esa sería la actividad solidaria que llevaríamos adelante el lunes. ¿Esto surge iniciativa de quién? Esto surge de la iniciativa de la Comisión Vecinal que plantea que los plantea la posibilidad de poder pintar los salones y la gestión que se hizo ante la legislatura por el tema de los materiales. Y esto al movimiento le serviría luego para que el lugar esté en condiciones para alguna de las actividades que ustedes realizan, como el merendero, la contención de niños. Sí, nosotros los merenderos no los llevamos adelante en la comisión, pero sabemos la gran utilidad que le da la comisión vecinal para las diferentes actividades sociales que lleva adelante la comisión y que contiene a mucha gente, no solo del barrio Pampa, sino de los barrios, de las inmediaciones de otros barrios, ¿no? Entonces el lunes estarían trabajando durante todo el día aquí. Sí, a partir de las 10 de la mañana estaríamos llevando la actividad solidaria. Gastón, y en otro orden de cosas, integrantes de este movimiento la semana pasada se hicieron presentes en puertas de YPF, en Neuquén Capital, con un planteo puntual y que ya tuvo algún tipo de respuesta. ¿Lo podemos repasar, por favor? Sí, el día miércoles de la semana pasada se hizo una movilización de alrededor de 200 compañeros del Movimiento Barrio de Pie a la central, a las oficinas centrales de YPF, donde se le reclamaba a YPF la posibilidad de poder poner compañeros a trabajar, ¿viste? Ahí se logró sacar una audiencia con el señor Califari, que es el gerente de relaciones institucionales de YPF, donde se logró una mesa de diálogo. Se pudo sacar el compromiso de YPF de capacitar compañeros para Cutralcó y Plaza Huincul, ¿viste? Así que muy buena, nosotros estamos muy contentos con eso, porque los para de otra forma ante la sociedad y con un reclamo concreto que es poder tratar de resolver la situación laboral de diferentes compañeros desocupados. Por eso nosotros acá estamos.